30 de mayo, segundo ataque con drones a Moscú, esta vez a la propia ciudad. ¿Quién es el culpable? Según ese vídeo, podrían ser los ucranianos. Si lo han hecho una vez, ¿por qué no una segunda? Y sí, es totalmente válido. Pero también, quizá los rusos han aprovechado que el primer ataque lo hicieron los ucranianos para realizar ahora ellos uno y que la culpa se la lleven los oponentes. Como les decimos, ambas posibilidades son válidas. Y no es que los lados nos estén ayudando demasiado, precisamente. Rusia ha acusado a Ucrania de perpetrar estos ataques. Y Ucrania dice que nanay, que no tiene nada que ver. Así que, ¿quién es el culpable? Pues, al igual que muchas cuestiones de esta guerra, no nos queda otra que ofrecerles ambos argumentos y que ustedes se queden con el que consideren más lógico. Sea como sea, Vladimir Putin no está contento. Esta guerra, que debería haber durado semanas, lleva ya más de un año en curso. Los apoyos de la OTAN a Ucrania han posibilitado que lo que debería ser un paseo se haya convertido en un combate a cara de perro. Y Putin, bueno, empieza a estar hartito. Nuestro país también tiene varias armas de destrucción. Y con respecto a ciertos componentes, son incluso más poderosas que las de la OTAN. Y si hay una amenaza a la integridad territorial de nuestro país o una necesidad de proteger a nuestra gente, desde luego que utilizaremos todos los medios que tengamos a nuestra disposición. Y no estoy de broma. Te creo. Estoy seguro de que no vas en broma. De hecho, Putin no parece un tipo demasiado aficionado a hacer bromas. Dicen que la última vez que hizo una broma, el mar muerto solo estaba enfermo. Es una broma, ¿de acuerdo? Una broma, que no quiero llevarme sustos como el de la CIA de la semana pasada. Sí, Putin dice que tiene todas las armas a su disposición y que pueden superar a las de la OTAN. Y le creo, claro que sí. De hecho, hemos tenido acceso en exclusiva, en el Toro Televisión, a la que puede ser una de las armas más mortíferas a disposición del ejército ruso. Aquí la tienen. Acercándose a toda velocidad por el mar y dispuesta a atacar al enemigo sin piedad, aletazo limpio. Les juro que no van bromas, se lo juro. Están viendo el movimiento de Valdimir, una ballena blanca que sí, dicen que podría ser una espía rusa. De verdad, no es broma. Según los investigadores, Valdimir cuenta con una serie de cámaras rusas y una correa realizada a nivel individual, con el mero propósito de que esta ballena en concreto, la llevase. Valdimir llevaba 2 años sin aparecer por las costas y ahora ha vuelto a Noruega para informar a Putin. Ay, por Dios, acabo de imaginarme a la ballena regresando a Rusia y que Putin, con todo su porte y señorío, se acerque a Valdimir y haga lo mismo que en la película de Pixar y hable en su idioma. ¡Ballenita! ¿Qué has visto por Noruega? Y que la ballena le conteste algo como, pues, espera que te cuento. Ay, por Dios, qué tontería, de verdad. Vale, nos centramos.